tal a todos? Aquí de nuevo su amigo Pedro, el Perico Moreno de PajoPenSolutions.com. Como pueden ver la filmina, el día de hoy vamos a hablar de OPN Sense, un capítulo más para la serie. Entramos con el número 6, ya entramos con las VPNs. Le coloqué guión 1 porque OpenVPN tenemos varias maneras de configurarlo para túneles punto a punto, multipunto y de acceso remoto, que se le conoce como Home Office. En este caso vamos a llevar a cabo una VPN punto a punto, la más sencilla de todas, la que se le conoce como llave compartida. Así que preparen su laboratorio. Les comento lo siguiente: si van a la documentación de OPN Sense y pfSense, esta configuración comentan que ya no la utilicemos, que es obsoleta. Pero mi punto de vista es el siguiente: si no quieren que la utilicemos, número uno, quítala de la documentación. Perdón, tengo cansada la voz. Y número dos, quítala de la configuración. Entonces, así de sencillo y ya, quítate de problemas, ¿no? Pero la siguen presentando tanto OPN Sense como pfSense. Así que la voy a llevar a cabo para que la conozcas si nunca la has llevado a cabo. Y en el siguiente capítulo voy a trabajar con el de llave con el de, se le conoce como el PKI, infraestructura de llave pública, que se me hace más robusta porque hay certificados que tenemos que generar de por medio, pero ya lo veremos en el siguiente capítulo. Pero sin embargo, ahora sí, para que no te platiquen, la vamos a llevar a cabo aquí esta configuración. Así como siempre, antes de continuar, si te gusta el video, los likes son bienvenidos, compártelo con tu banda. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, abajo del video de favor, y sobre todo, si no estás en mi canal, suscríbete para que sigas aprendiendo con toda la banda. Recuerda que nunca hay que dejar de aprender. Bien, vamos aquí, vamos a ver la red con la que vamos a trabajar. Aquí tenemos dos redes, a mano izquierda la sucursal de Tijuana, perdón, es la central en este caso. Aquí está el servidor de OpenVPN. Y tenemos una sucursal en Guadalajara, Jalisco. La finalidad es que unir la red de Guadalajara con la de Tijuana y se puedan comunicar de manera segura con OpenVPN. Vamos a crear un túnel entre ambas y a través de internet nos vamos a comunicar. Ahora bien, a mano izquierda aquí tenemos los datos de la red de Tijuana. Aquí tenemos dos departamentos, contabilidad y administración, en mi equipo de cómputo. Y tenemos un servidor corriendo un LRP de la empresa. Y tenemos un Samba también configurado, compartiendo un directorio público. Aquí tenemos el directorio público. Queremos que los de Guadalajara lo accedan a través de OpenVPN. Y también puedan acceder al ERP, que aquí lo tenemos. Que ellos también puedan acceder, en este caso, el departamento de ventas. Y los de Tijuana, que puedan darle a conectarse al cliente de ventas por la VPN, ya sea con BNC o Remodesto, para darle soporte a ellos. Así que ambas redes se tienen que poder ver. A ver, ahora sí, vamos a ver lo siguiente. OpenS es la última versión, 24.1, el Save Char. En ambos lados es el DNS de HTTP y el gateway para la red, tanto en Tijuana como en Guadalajara. Ahora, OpenVPN, recuerden que es un modelo cliente-servidor. En este caso es una configuración muy sencilla, es llave compartida. Vamos a generar una llave aquí en Tijuana, en OpenVPN, y se la tenemos que compartir a el de Guadalajara para establecer el túnel. Ahora bien, para el túnel de OpenVPN nos pide una red que no estemos utilizando. En este caso voy a utilizar la 10.100.90.1 máscara 30. Y el de Guadalajara va a ser 90.2 máscara 30. Solamente ocupa dos IPs, es más que suficiente. Por eso no coloqué ni máscara 22 ni máscara 24. Es máscara 30, es más que suficiente. Ahora bien, algo que les quiero mencionar. Recuerden que OpenVPN es modelo cliente-servidor. Del lado del servidor, en este caso Tijuana, ocupo que mi proveedor me permita abrir puertos. En este caso sí me lo permite. Voy a abrir el puerto 1194 que está disponible UDP para OpenVPN. De esta manera vas a esperar peticiones de los clientes, en este caso el de Guadalajara. Y con mi proveedor es IP dinámica, pero es pública. Por eso voy a utilizar el servicio de DNS con no IP, que lo he utilizado mucho tiempo. Lo he utilizado por mucho tiempo en muchos de mis videos. En dado caso que nunca lo has configurado, te recomiendo en mi canal el capítulo 3. Ahí configuramos DNS con OIP. En este caso ya no lo voy a configurar porque ya está configurado en el equipo. Entonces de esta manera me van a buscar los clientes. En tu caso tienes IP estática, mucho mejor. Es más sencillo, no ocupas el no IP en este caso. Tu IP estática es más que suficiente. Y de esta manera también coloqué un no IP de manera temporal a la sucursal de Guadalajara. Porque en un punto me voy a, una vez que termine la configuración en Tijuana, me voy a mover a Guadalajara, al OPN Sense, voy a configurarlo y voy a conectarme a través de internet a lo que es el equipo central de Tijuana para obtener la llave a través del puerto público. Aún todavía no tengo la VPN, pero solamente le voy a permitir a este host poder conectarse al servidor, al firewall de Tijuana. Así que con este contexto creo que ya estamos listos para arrancar, así que vámonos directamente a OPN Sense.
Aquí tenemos la página oficial de OpenVPN, la última versión es la 2.6.11, OpenSense trae la 6.10, un punto arriba nada más. Esta nueva es reciente esta. Así que yo creo que en la siguiente actualización de OpenSense ya van a llegar a esta versión de OpenVPN. Así que vámonos, aquí tenemos a OpenVPN listo para trabajar. Así que el paso número uno, vámonos aquí a mano izquierda del menú, VPNs. Tenemos los tres servicios que están disponibles, vámonos con OpenVPN. Y aquí tenemos las opciones, así lo configuró el equipo de OpenSense. Bueno, en este caso, llave compartida se encuentra en la sección de servidores legacy, o sea, las versiones clásicas. Y en este caso va a ser server, en Guadalajara va a ser cliente. Así que aquí seleccionamos servers, no tenemos ninguno. Vamos a agregar aquí el primero, a mano derecha. Aquí tenemos las opciones. Voy a ponerle aquí como nombre, una descripción nada más, VPN, TIJ, Guadalajara. Creo que son los códigos del aeropuerto, de cada uno de ellos. El tipo de servidor, aquí tenemos opciones, llave compartida, UDP, OpenVPN te permite los dos, así que voy a seleccionar UDP4, así es, TUM, interfase, y el protocolo también puede ser TCP, pero como yo tengo control de los dos OpenSense, voy a utilizar UDP, pero funciona en TCP UDP, y es más eficiente y es el más recomendado. Ahora sí, aquí seleccionamos TUN, así lo dejamos. La interfase que va a escuchar las peticiones, en este caso es mi interfase pública, la WAN 1. El puerto 1194 es el default de OpenVPN. Si está utilizado y tienen el 1195, lo pueden utilizar sin ningún problema. A diferencia de IPsec, OpenVPN sí nos permite manipular este número de puerto. Es una ventaja que tiene OpenVPN. Y aquí está, miren, la siguiente opción, llave compartida, que genere una de manera aleatoria. La encriptación que vamos a utilizar es el AES-256-CBC, el AutoDigest algoritmo, vamos a utilizar el SHA-512-bits. Y aquí abajito vienen las partes del túnel, la primera opción, el túnel de la VPN, en este caso dijimos que es la 10.100.90.1, aquí la colocamos, 10.100.90.1, máscara 30. IPv6 no tenemos, vámonos aquí a la red IP Local Network, que es la red de Tijuana, 192.168.9.0, máscara 24. Y aquí abajito está la red remota, que en este caso es la de Guadalajara, 192.168.8.0, máscara 24. No tocamos nada más de aquí, vamos a la parte de Client, aquí seleccionamos Dynamic IP, porque el IP de Guadalajara es dinámico, el proveedor de Internet, así que lo voy a seleccionar, lo demás no lo voy a tocar, y le damos ya al botón de salvar. Como pueden darse cuenta, es muy sencilla la configuración. No marcó ningún error, todo está correcto. Lo que sigue, me gustaría ver aquí en el dashboard el estatus de OpenVPN. Y aquí tenemos un widget que podemos agregar. Lo buscamos, OpenVPN, close, le damos salvar y aquí lo tenemos. Miren, lo voy a subir poquito. Lo voy a subir aquí. Ahí lo voy a colocar para verlo. Y también lo voy a subir poquito aquí. Los servicios, porque quiero ver aquí, OpenVPN, aquí está corriendo, perfecto. Si hubiera un error en la configuración, aquí estuviera caído el servicio. Así que todo está correcto, no hay ningún túnel todavía, ya está listo aquí el dashboard. El siguiente paso, les va a aparecer una interfase virtual aquí en las interfaces de OpenVPN, perdón, el firewall, perdón, vamos a las reglas del firewall, miren, aquí está OpenVPN. De fábrica no tiene ninguna regla así, aunque se establezca el túnel, no van a poder comunicarse, así que voy a agregar una regla. Ya en producción les recomiendo que solamente abran los puertos necesarios. La comunicación aquí, el origen siempre va a ser, en este caso el de Tijuana, el origen va a ser la red de Guadalajara. Cuando configuren las reglas, pensando que el tráfico viene de Guadalajara, ¿ok? Es inbound el tráfico. Así que aquí voy a agregar una regla. Aquí no voy a poner muchos detalles, para no alargar mucho el video. Voy a abrir la comunicación que todo se pueda comunicar. Sin ningún problema, listo, aplicamos los cambios, pero lo repito, el source, cuando agregan sus reglas, el source es Guadalajara, ¿ok? Y solamente abran los puertos necesarios. En este caso yo abriría solamente el 8069 para el RP y el 139.445 para Samba. También el ping para poder pinguear los nodos allá de Guadalajara, son los que abriría de fábrica. Ah, y el BNC y el remo de esto también. Ok, seguimos con esto, ya está la regla del firewall. Ahora bien, lo que sigue, abrimos la regla, vamos a abrir el tráfico para que los clientes puedan recibir las peticiones, en este caso la WAN. Vámonos aquí al firewall y vámonos aquí a las reglas, voy a irme a la WAN 1. Recuerden que estamos escuchando peticiones en la WAN 1, por lo tanto voy a abrir una regla aquí.
para que los clientes va a ser la WAN1, que es mi interfase pública, el IPv4, el protocolo va a ser UDP, perdón, aquí UDP, el protocolo, el origen, cualquiera que se puedan comunicar. Pueden hacerlo un poquito más amarrado, porque yo pudiera poner que solamente en un alias el hostname de Guadalajara y solamente esa red, y amarro, pero tendría que invertir allá nomás en el no IP para amarrar que solamente el hostname se pueda comunicar. En este caso voy a abrirlo en este momento para no hacerlo muy extenso. Aquí de cualquier parte del origen, el destino, aquí en la parte interesante, va a ser la WAN1, la IP que tenga la WAN1, WAN1 address, el destino, como está disponible el 1194, lo voy a seleccionar aquí, 1194, categoría nada, y la descripción le voy a poner VPN, VPN, punto a punto, y salvamos. Entonces, ya aquí revisando la regla, aplicamos la regla, UDP, IPv4, el origen de cualquier parte del mundo, de cualquier puerto, destino a la WAN address, puerto 1194, listo. Ahora bien, vamos, lo que sigue es voy a abrir el tráfico para poder conectarme aquí, que el de Guadalajara se pueda conectar a través de internet a la interfase pública del dashboard de OpenSSL en Tijuana. Y voy a amarrarlo solamente a este hosting, así que voy a crear aquí un alias. Vámonos a Firewall, alias. Ya tengo unos de los capítulos anteriores, así lo sigo manteniendo para no perder la línea. Voy a agregar uno más, uno que se llame, vamos a llamarle acceso Google, vamos a llamar. Y aquí tipo host, en el contenido, recuerden que va a ser el no IP de Guadalajara, voz-sucursal2.ddns.net. Solamente él se va a poder comunicar. Y aquí le vamos a poner acceso WAN. Le damos salvar, le doy a aplicar. Listo. Ahora lo que sigue es voy a irme aquí a System. En la parte de configuración, en settings, administración, en el dashboard, aquí solamente el dashboard está escuchando peticiones en la LAN, por lo tanto, y como voy a conectarme a través de internet, vía pública, voy a habilitar esto para que no, si no me va a bloquear, no me va a permitir, y estas dos opciones las voy a habilitar, si no, no me va a dejar conectarme, me va a marcar un warning en el navegador y no me va a dejar conectar. Entonces ya con esto salvamos. Y como está escuchando solamente peticiones en la LAN, voy a utilizar el port forward. Está llevando a cabo los cambios. Un momento nada más. Ya terminó. Perfecto. Ahora sí, vámonos aquí al firewall. Vámonos a irnos aquí a lo que es el NAT port forward. Entonces va a llegar el tráfico del cliente de la sucursal de Guadalajara y se va a comunicar a la central a través del puerto público HTTPS. Entonces voy a agregar aquí una regla, un port forward, que la interfase va a ser IPv4, protocolo TCP, el origen, aquí voy a utilizar mi alias, que solamente el de Guadalajara se pueda comunicar, el puerto cualquiera, el destino va a ser la WAN address, en este caso WAN 1 address, aquí la seleccionamos, el puerto va a ser HTTPS, y vamos a redirigir el tráfico al IP local de OpenSSL 168.9.1 HTTPS. Y le damos salvar. ¿Listo? A ver, me falta aquí un campo, la interfase. Interfase aquí se movió por ahí, WAN 1. Listo. Y ahora sí, salvamos. Vamos a ver, solamente aplicamos los cambios y revisamos. Miren, interfase WAN 1, el origen. SJNBOS-sucursal2DNS.net, el destino de la WAN address y va de HTTPS y va a mandar el tráfico hacia la LAN donde está escuchando peticiones el dashboard de OpenSSL. Listo, ya abrimos el puerto. Entonces, creo que ya tenemos todo listo del lado del servidor. Ahora bien, lo que sigue, me voy a conectar, voy a irme volando hasta Guadalajara para llegar al OpenSSL allá y configurarlo y bajar la llave compartida. Así que voy a parar un poco el video y ahorita regreso con ustedes. Listo, ya estamos aquí en la red de Guadalajara. Llegamos volando el día de hoy. Así que tenemos aquí ya OpenSSL, ya está aquí. Ya nos respondió OpenSSL. Vamos a conectarnos a él. Vamos a ver, entramos aquí al dashboard. Perfecto, aquí está en línea OpenSSL. Ahora bien, les comentaba que me voy a conectar a través de internet a el OpenSSL de la central de Tijuana desde Guadalajara. Así que vámonos aquí, vamos a abrir otra pestaña. Y recuerden que es HTTPS,
Diagonal es voz-centraldedns.net, puerto 443. Perfecto, miren, ya tenía la clave yo guardada. Aquí estamos conectados. En este momento, yo estoy fuera de la red de Tijuana. Voy a pinguear el OPN Sense de Tijuana, que es el 9.1. No tengo comunicación. El IP de la red de Tijuana, para que vean que no lo estoy chamaqueando. Vamos a ver. Es el 187, como dice aquí, OPN Sense. El Dynamic DNS. Serin dice que es el 187.50. Vamos a ver qué IP tengo yo aquí. Vamos a validarla. A ver, en Guadalajara tenemos el IP, IP Chicken. Vamos a ver qué IP tengo en Guadalajara. Es la 177 y la de Tijuana es la 187. Estamos conectados aquí en la de Guadalajara. La 187, perfecto. Entonces no tengo comunicación ni con el IP de... A ver, un momentito, vamos a ver. Aquí se copió un dato erróneo. El 9.8, que es el UDU, tampoco. No tenemos comunicación. Bien, vamos a empezar la configuración, les comentaba. Entonces aquí regresamos al nodo de Tijuana, perdón, de Guadalajara. Vamos aquí a agregar. Vámonos aquí a OpenVPN a mano izquierda. Aquí seleccionamos OpenVPN. Recuerden que en Tijuana fue servidor. Aquí es Claim Legacy, el modo clásico. No tenemos ningún túnel. Vamos a agregar el primero, el Claim. Vamos a ponerle aquí VPN. Ahora va a ser Guadalajara, Tijuana. Tipo del modo del servidor es llave compartida. UDP V4. TUN. La interfaz de cualquiera que tenga el cliente de Guadalajara. Aquí nos pide el IP o el hostname del servidor de OpenVPN, que en este caso es voz-central, que es el de Tijuana, .ddns.net. El puerto 1194 es el que va a ir a buscar el nodo de Guadalajara. El próximo no tenemos nada. Usuario tampoco. Vamos a la parte de la criptografía. Aquí miren, aquí viene la llave compartida. Aquí le quito el checkbox porque la voy a copiar desde Tijuana. Así que aquí estoy conectado al central de Tijuana. VPN, OpenVPN, servidor. Abrimos la configuración y copiamos toda esta llave que tenemos aquí. Por eso llave compartida. Vámonos aquí al de Guadalajara, copiamos la llave. El algoritmo de encriptación debe ser el mismo, AES 256 CBC. El siguiente debe ser el SHA-2 512. Aquí está, 512 bits. Ahora bien, aquí nos pregunta el túnel. Recuerden que el de Guadalajara le corresponde al 90.2. 10.100.90.2, máscara 30. El túnel remoto, la IP, en este caso la red remota, es la de Tijuana, 192.168.9.0, máscara 24. Listo, y aquí abajito no seleccionamos nada más. Como pueden ver, es muy sencilla la configuración del lado del cliente, acá en Guadalajara. Vámonos aquí a el dashboard y vamos a agregar, aquí está el túnel. Miren, ya se estableció el túnel, como pueden darse cuenta, fue muy rápido. Entonces falta abrir las reglas en el firewall, porque no voy a poder comunicar. Vámonos a Firewall, Rules. Aquí está, miren, OpenVPN, les aparece la interfase virtual. No tenemos ninguna regla, así que en este momento voy a abrir la regla. De igual manera, solamente abran en producción el tráfico necesario. En este caso voy a abrir el tráfico completo para no meterme mucho y alargar mucho el video. Aquí solamente vamos a darle salvar, que fluya la comunicación. Aplicamos los cambios. Perfecto. Entonces, es todo lo que tenemos que hacer aquí del lado del nodo de Guadalajara. Ya configuramos el cliente, ya se estableció el túnel. Vamos a revisar aquí mismo en OpenVPN. VPN, OpenVPN. Aquí miren, estatus de la conexión. Dice que enviamos y recibimos. Estamos recibiendo y enviando tráfico sin ningún problema. En este momento voy a ver si aquí me voy a comunicar del lado del nodo de aquí con mi equipo de cómputo, a ver si me responde. Ahora sí, OPN Sense de Tijuana 9.1, me está respondiendo. Perfecto, yo estoy conectado aquí en Guadalajara. Vamos a ver UDU, el 9.8, no me responde. Ahorita revisamos esa parte, por ahí. Aquí tiene que ver mi equipo de cómputo. Entonces, ya con esto, mire, ya validamos que tenemos comunicación. Ahora bien, me voy a conectar aquí al cliente que tenemos. Estoy en Guadalajara, al cliente de ventas por BNC. Así es como nos vamos a conectar desde Tijuana, por BNC, para darle soporte. Aquí tenemos el nodo, miren, vamos a ver. En este caso, este IP dijimos que es el 8.51, ok, estamos aquí con el de ventas. Vamos a ver si el de ventas puede ver al cliente de Tijuana, que viene siendo el nodo .53, perdón, el de contabilidad en este caso. Vamos a validarlo, vamos a pinguear, a ver, aquí desde el departamento de ventas,
vamos a pinguear el nodo de Tijuana. Dijimos que es el 192.168.9.53. Miren, vamos a ver, no me está respondiendo, algún detallito por ahí. Vamos a revisar rápidamente aquí en el firewall de Tijuana. Vamos a ver si me responde por aquí el nodo de Udo. Vamos a ver si me responde OpenSense. Sí me responde. Es un ratito por ahí, un detalle por ahí con la comunicación de la ODA de Tijuana. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, ya me responde. Entonces, voy en este caso, ya tengo comunicación. Vamos a ver si me responde el 9.8. Como son máquinas virtuales, posiblemente tenga que ver mi equipo de cómputo. Pero en este caso ya tenemos comunicación OpenSense. Ya me responde. Miren, si yo me voy aquí al nodo del evento, vamos a ver si me responde aquí el dashboard de... Miren, me va a responder el de Guadalajara. Ahora vamos a ver el de Tijuana. 9.1. Y también ya me respondió, como pueden darse cuenta. El túnel ya está funcionando. Y vemos que en el estatus está... Hay tráfico tanto entrante como saliente. Así que va a ser un detalle con mi equipo de cómputo. Pero ahorita vamos a validarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a irme volando de nuevo a Tijuana. Me voy a conectar a la red de Tijuana. Y vamos a empezar a hacer las pruebas de comunicación. Ya vemos que sí tenemos comunicación. Ahora sí me voy a ir a la central. Y voy a empezar a validar el túnel. ¿Ok? Así que me desconecto en un momento. Y regreso de nuevo con ustedes. Ya que llegué de nuevo volando hacia Tijuana. Listo. Ya estamos en Tijuana de nuevo. Ya estamos de este lado. Ahora sí. Empezamos las pruebas de fuego. Miren, aquí tenemos conectado localmente al equipo de Tijuana. Aquí tenemos a OpenSense. Vamos a ver, aquí tengo el cliente de ventas. La primera prueba que voy a hacer es del departamento de contabilidad, que aquí lo tenemos. El de contabilidad, podemos navegar en internet, perfecto. Vamos a ver si nos responde el equipo de ventas de Guadalajara. Vamos a ver las pruebas de fuego desde el cliente de contabilidad. A ver, vamos a ver, me voy a conectar aquí a él, vamos a pinguearlo, que es el 9.8.50 y que dijimos 51, vamos a ver, me está respondiendo, perfecto. A ver, me voy a conectar por VNC a ese equipo de aquí, de mi equipo de cómputo, 851, vamos a ver, ya me pide la autenticación. Estoy administrando el equipo de ventas desde Tijuana. Me estoy comunicando desde mi equipo de cómputo por la VPN hacia el equipo de ventas. Vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, aquí respondió. Él puede ver el OpenSense de Tijuana y el de Guadalajara sin ningún problema. Puede navegar en internet. Vamos a ver si se puede conectar a él lo que es el Udo. Vamos a ver. Vamos a conectarnos a Udo, que es el 9.8.8069. Vamos a ver si le responde. Miren, ya se pudo conectar. Él tiene un usuario que es ventas, que es el de contabilidad. ¿Qué es contabilidad? Creo que le generamos un usuario. En este caso no, va a ser ventas. Ahí le creamos usuario que se llama ventas. Perfecto. Colocamos la clave. Miren, ya se va a poder firmar el usuario de ventas. Ya se comunica Udo, ya le respondió Udo en este momento. Vamos a salvar la clave. Miren. Ya está conectado el cliente de ventas a el Udo de Tijuana. Ahora bien, vamos a ver si el cliente de ventas puede acceder al compartido. Vamos a revisar en este momento. A ver, vamos a ver qué es el 192.9.8. No se puede comunicar. ¿Qué pasó por aquí? Por lo siguiente, Samba solamente conoce la red de Tijuana. Tenemos que agregar la red de Guadalajara para que pueda acceder y permitirle los accesos. Me voy a conectar aquí a el Ubuntu de donde está corriendo Udo o el Samba y voy a reconfigurar por aquí Samba. Miren, vamos a abrir el archivo de configuración de Samba, etc. Samba smb.conf. Listo, miren, aquí vamos a agregar solamente los permitidos, es de la red de Tijuana. Voy a agregar la de Guadalajara, 192.168.8.0 máscara 24. Listo. Voy a salvar. ¿Sí? Voy a reiniciar el servicio. Muy bien. Y también el segundo servicio, el NMBD. Listo. Perfecto. Vamos a ver si ya le va a permitir al usuario. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ya miren, ya abrió el tráfico. Ya abrimos el tráfico en Samba. Desde ventas, desde Guadalajara, estamos accediendo al compartido de Tijuana que tenemos colocado aquí en el mismo servidor de Samba. Entonces,
Estoy conectado por VNC desde Tijuana hacia el equipo de ventas. El de ventas puede ver a Samba, puede ver a Udú sin ningún problema. La comunicación está fluyendo. Entonces vamos a ver si podemos pinguear desde aquí a el nodo de... al Samba, vamos a ver. Samba, miren, ya responde el Samba también. El 9.8, estamos pingueando desde Guadalajara al servidor Udú. Vamos a ver el nodo 53, que es el de contabilidad. También le está respondiendo. De igual manera, el nodo de... el nodo de contabilidad puede ver al equipo de ventas sin ningún problema. Entonces, como pueden ver, ya está fluyendo la comunicación. Entonces, así es como se configura, es muy fácil la configuración de llave compartida de OpenVPN. Ya abrimos toda la comunicación, ya podemos vernos sin ningún problema. Si quieren unir otro nodo, pueden utilizar la misma llave compartida. Esa es una parte débil de esta configuración, como pueden darse cuenta, porque si se compromete un nodo, tienen que cambiar la llave en todos los nodos una vez comprometido uno, porque es la misma llave, por eso es llave compartida. Entonces, pues, creo que hemos terminado, ya pudimos acceder, de Guadalajara a la red de Tijuana, y viceversa de Tijuana a la red de Guadalajara, a través de OpenVPN con OpenSense. Entonces, pues bueno, en el siguiente capítulo vamos a llevar a cabo la configuración del PKI, la infraestructura llave pública, donde entran en juego los certificados, y van a ver que es una configuración más robusta, pero espero que esto les funcione y les ayude a entender un poco más, sobre todo OpenVPN, cómo funciona. Entonces recuerden que hay que abrir el tráfico, y tomen en cuenta que su proveedor les permite abrir el tráfico, porque así funciona OpenVPN. Entonces, creo que de mi parte es todo. Dudas, preguntas, comentarios, de favor, abajo del video, y sobre todo si te gustan los likes son bienvenidos. Y también recuerda compartirlo con tus colegas. Si no estás en mi canal, suscríbete para que sigas aprendiendo con toda la banda. Recuerda que nunca hay que dejar de aprender. Se despide su amigo Pedro el Perico Moreno, y nos vemos hasta el siguiente video. Saludos a toda la banda de OpenSense y PFN de habla hispana. Hasta luego.